Esta es una producción de Fiat Lux México. Del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada Betesda en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, «No te es lícito cargar tu camilla». Pero él contestó, «El que me curó me dijo, toma tu camilla y anda». Ellos le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda?». Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, «Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor». Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Libertad para actuar. El bien que se hace es más significativo si provoca mejoras en nuestra manera de pensar y de organizarnos. El relato de la curación del enfermo de la piscina transcurre con mucha normalidad hasta que aparece la indicación de que aquel día era sábado, enfatizando que el problema, al menos en este caso, no era que Jesús hubiera curado a aquel hombre, sino que lo hubiera hecho en el día de descanso por precepto. De este modo, Juan podría estar precisando la relación entre los signos aliviadores de Jesús y las normas que rigen a las personas. De acuerdo a lo anterior, la presencia salvífica, además de afectar a nivel personal, debería impactar también el modo en que organizamos nuestra vida y sociedad. Otro punto a resaltar es que Jesús actúa con una libertad inédita que nadie antes había percibido. Esta provoca que los demás también lo sean. Jesús había ejercido la libertad para curar a aquel hombre en sábado. Ahora el recién aliviado era capaz de cargar su camilla, aunque fuera sábado. ¿Qué situaciones, pensamientos o actitudes nos quitan autonomía? ¿De qué manera el bien practicado y el bien recibido nos hacen crecer en la libertad? ¿Qué podemos hacer para crecer en la liberación que da la práctica del bien?